identificamos desde nuestra propia propuesta política y luego en nuestro plan de desarrollo las acciones que hoy estamos adelantando como respuesta específica para que nuestra niñez en el departamento del Cesar tenga una oferta de atención concreta, mirando los temas centrales que ayudan a transformar una sociedad. Primero, el tema educativo, no solo en cobertura, también en calidad, en contenidos y en oportunidades. Dos, el tema nutricional. El Cesar tiene hoy 7 centros nutricionales con los que atendemos el restablecimiento inmediato de aquellos casos críticos que logramos identificar, acompañado de un seguimiento que se hace directamente junto a sus familias. Tres, todo un modelo de blindaje a través de los sistemas de vacunas y de atención con los modelos que ya se tienen implementados, que particularmente en el caso de neumococo hoy en la población indígena nos permite unas coberturas completas para que no se siga afectando la tasa de morbilidad y de mortalidad. Cuatro, asistencia psicosocial a todos los niños derivados de las familias que con el fenómeno de violencia y conflicto todavía padecen esa tragedia en su imaginario y en su situación. Cinco, nuestra acción directa para enfrentar todos esos fenómenos de abusos sexuales y abusos de trabajo que particularmente alrededor del corredor vial y por cuenta de todos los fenómenos económicos que se derivan de allí en la zona minera han afectado a buena parte de nuestra población. Son áreas concretas identificadas como respuesta y compromiso del gobierno del Cesar para que los niños y niñas tengan el derecho y la oportunidad de vivir como tal.